Los monumentos y mausoleos donde descansan los restos mortales de nuestros héroes y mártires están siendo embellecidos en el departamento de Granada, en saludo al 36 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. El pasado fin de semana, una delegación del Frente Sandinista en el municipio de Diriomo llevaron ofrendas florales al cementerio municipal, donde reposan los restos mortales del comandante Pedro Arauz Palacio y otros mártires. Esa historia que vinieron formando después del triunfo de la revolución. Tenemos al comandante Pedro Arauz, que fue miembro de la Dirección Nacional Histórica, y posteriormente, ya al triunfo de la revolución, con el servicio militar patriótico, tenemos estos compañeros, estos muchachos, que la mayoría de ellos se fueron de forma voluntaria y que cayeron pues en defensa de la Revolución Popular Sandinista, y que son un gran ejemplo para la juventud y para todos los diriomeños que luchan por su nación. En la ciudad de Granada también se han estado mejorando los monumentos ubicados en las principales avenidas, entre ellos el que está en la entrada de la ciudad y el monumento en honor al comandante Iván Sánchez, este último ubicado sobre la calle Atravesada. Informó para ustedes Ulises Busto Chávez.